És per mi. Bé. En nombre de Dios empiezo y del Espíritu Santo. Atención, pido el auditorio, pues veis principiando un baile. Pues que de Margarita son las glorias, con su fiesta intitulada. Como ángel revestido, me voy ahora a prisa a representar, desde luego, un martín de Margarita. Pues en este feliz pueblo, llamado pues la Riera, celebra con dulces cantares a su hermosa iglesia, dando sus felices cultos a su madre patrona. La flor de l'Antioquilla, la perla bella i hermosa, la que com Cristo fulmina en esta vida mortal, murió con grandes tormientos porque no ayuda a ser mal. Con la lujuria malvada, en el mundo engañador, ha padecido martiri hasta morir con dolor. Soy yo de Antioquía. Hombre perfecto y honrado, sacerdote de los ídolos y Edicio es mi nombre honrado. Mi mujer se me murió, de poco tiempo aparida. Ahora he cuidado, sin consuelo ni alegría, solo con mi triste hija, de poco tiempo nacida, que no hace más que llorar toda la noche y el día. Ahora he determinado de pedir por Margarita que le diese de mamar para mantener su vida. Ella, mujer muy amada, aquí vengo a decirla si me quería de criar a mi hija Margarita. Y pues yo, que soy su padre, se la entrego por criar. A mi hija Margarita le dará usted de mamar. Y no se cuida de nada, sino de darle los pechos. Y de los 10 mandamientos no pude enseñarlo. Tomaré de buena gana yo su hija Margarita. Yo le daré de mamar para mantener su vida. La cuidaré con amor, más que usted no la quiera, más que yo me temiera, un encargo de valor. Pueblo feliz y dichoso, aquí vengo por explicar, mi lengua ahora teme que no podrá declarar los trabajos y tormentos que Margarita ha pasado por guardar la buena ley que Dios nos ha enseñado. Lloro pues amargamente, solamente al pensar, cuando me dan a Margarita por a mis pechos criar. Su madre se le murió y de pequeña quedada, solamente con su padre, siendo un sacerdote falso. Margarita le entregó su padre muy satisfecho, que le diese de mamar de mis pobrecitos pechos. La crié con mucho amor y cuando de hablar aprendió, le enseñé la doctrina, la que enseñó Jesucristo, el Redentor de las almas, Dios y hombre verdadero, el cual dejó sus apóstoles. Después murió en un madero. Mas la pobre Margarita conmigo la ley seguía, la ley de un Dios verdadero. Margarita ya fue grande, su padre ya la pedía. Se marcharon en su casa todos llenos de alegría, pensando que Margarita su mala ley seguiría. No creyendo Margarita su mala ley que sacrílega, presto su malvado padre se allanó todo de ira. Comenzó a maldecir de los pechos de su vida. A la pobre Margarita, padeciendo mil trabajos, ha quedado con su padre entre medio de sus manos. Después de muchos tormentos, de pastor al entrado, dándole las abejuelas y en el campo al enviado. El presidente Olibrio por aquel campo pasó. Al ver a Margarita, de ella se enamoró. Prestamente por esposa, él la quería tomar, mas la pobre Margarita, virgen quería quedar. Al verle este malvado tan constante a Margarita, mandó darle mil tormentos hasta quitarle su vida. Amén. Aquí vengo, señora vida, muy amada y querida. Aquí vengo a buscar a mi hija Margarita, porque la quiero a mi casa, que será mi compañía. Música.
Vámonos, vámonos presto, Margarita, a nuestra casa. Vámonos, vámonos presto, Margarita, que ya está. Vale, dama, madre mía. Adiós, amada vida. Amada vida, adiós. Que me despido de vos. Que me voy a nuestra casa. Que lo quiera vos, mi padre, vos queréis una familia. Yo quedo desconsolada al pensar que voy en manos de mi muy ingrato padre. Dadme un abrazo, hija mía, poderoso y llena de dolor mi quedo, mi corazón consumido. Ahora me voy a quedar muerta. Y de luz, adiós, amada mía. Adiós, hija querida. Al cielo nos veíamos, madre. Al cielo nos veíamos, hija. No. Ya se va la hija mía, ya me quedo sin consuelo, ya me quedo sin alegría. Ayudadme a llorar, mujeres muy compasivas. Penséis, pues, si tenéis hijas a criar como yo tenía, si es grande el asunto. Margarita, ja som a nostra casa. És menester que tu vives, muy alegre i bizarre, que jo pronto m'aniré i hablaré per a casar-te amb un hombre muy hermoso, muy rico i poderoso, para que vives con gusto, muy tranquila i con reposo. Ja tu ja tienes el tiempo para tomar matrimonio i verás el mucho amor que te tengo por padre. Te amo y te estimo, dulce hija muy querida. Para me miro tu cara, que no vives divertida. Jo adoro vostres plantes, mi querido padre mío. Ha de pensar vostè que jo estoy triste estando usted tan divertido. Que la ley que usted prosiga es una ley muy maldita. Toma, toma, padre mío, toma la ley cristiana si querés ganar el cielo y de Dios la patria amada. Viva, viva con Jesús y con su bendita madre, que le dará descanso tierno a la celestial morada. ¿Qué es eso, hija mía? Aparece que me enfadas y de rabia me ahogo al oír semblant respuesta. Pronto voy a castigarte si de este modo vas hablando. Mira que portes cabellos y yo te iré arrastrando. Ah, padre mío, haga usted lo que usted quiera de mi cuerpo, que yo a Dios proseguiré y a Jesús de Nazareno. ¿A cuánto bien ganaríais, padre mío, si dejasis la ley que usted prosigue y la de un Dios tomasis, que por toda la eternidad el cielo tendríais ganado? Y si sigue esta ley, al infierno iré rabiando. Thank you.
Infame, mossesa desgraciada, i con unes cortes cordeles la llevaréis bien atada. Cordelas y otras manos te ataré y presto te traeremos donde el presidente nos mande. Metedla presto en la cárcel obscurosa y tenebrosa, pues que ella no quiere ser mi prenda y amada esposa. Pienso casarme con la hija de Odisio. Y ahora, pasellos míos, al refresco os convido. Venga, enhorabona. Thank you.
que si no es casa l'Olivia amb tanta ovella, el problema és l'olor. Que provi amb l'efecto Axe, que segur que li anirà millor. Instante a sacar de la cárcel a Margarita y ponerla en mi presencia. Por ver si su intento será con la de mi esencia. Te vengo a dragarte. Y si no haces lo que yo te digo, lo que manda el señor presidente, el de la Plaza de Oriente, pronto, muy pronto, vas a quedar muerta. Vete, maldito demonio, vete, maldito diablo, vete a encontrar a Lucifer a las tuas cavernas amadas, que esta maldita forma de dragón no me espanta. Aquí traigo la cruz, que es l'arma de los cristianos, la qual en ella confío que me quedara librada, la qual en ella murió el hijo del eterno padre. Margarita, muy amada y de Dios lucida, alégrate, sierva de Dios, que la cadena rompida, que has vencido al demonio y burlado lo has dejado, y también al mismo tiempo los tormentos del tirano. Toma, toma, fortaleza, hija de Dios muy honrada, que este martirio tan grande prontamente se te acaba. Gracias vos doy, mi Dios, pues vos me habéis librado de las tentaciones del demonio malvado. Dadme fuerza, padre mío, para acabar el comenzado, la cual, con la voz del cielo, las llagas me habéis curado. Thank you.
Aquí estamos, señor Amado, a hacer lo que nos ha mandado. Aquí té a Margarita, que és lo que usted quería. Margarita, otra vez mi pasión me obliga a decirte si tú quieres que yo sea tu marido. Presidente, yo te digo que dejes esta pasión, que no alcanzarás nada de lo que imagina tu intención. El que yo quiero por esposo es nuestro señor Jesús, que murió para nosotros en el ara de la cruz. Soldados y vasallos míos, poned presto a Margarita con una tina de agua atada de pies y manos, porque presto se hogare. Que se hogue con presteza, que se hogue con fiereza, que se acabará su vida, también la contienda nuestra. Ahora sí, muchachita, que pronto te vas a acabar, porque en esta tina de agua pronto te vas a ahogar. Gracias vos doy, mi Dios, pues vos me habéis librado de las tentaciones del demonio malvado. Dadme fuerzas, padre mío, para acabar el comenzado, la cual, con la voz del cielo, ahora estoy bautizado. Margarita, muy amada de Dios. Aquí vengo, Margarita, aquí vengo a defensarte, a quitarte las ataduras. Aquí vengo a iluminarte, aquí baja la paloma, en tu cabeza está sentada, sal a sala de la tina y deféndete del agua. ¿A qué es eso, gente del pueblo? ¿A qué es eso? ¡Es terremoto! ¡Aparece la fin del mundo! Señores, ¿a qué es eso? ¡Es terremoto! Tan fuerte y tan horriendo, Margarita presto sale, llena de gozo y contento. Y ahora veo claramente que nuestros dioses son falsos. Y ahora quiero seguir la ley de los cristianos. La ley de los cristianos yo también quiero seguir. No desees su ley, aunque sepa morir. Soldados míos valientes, desnudad vuestras espadas y ejecutaréis justicia. Prontamente con gran rabia, degollad a cuantos hay. Y de esta maldita suerte, a ellos y a Margarita, prontamente daros muerte. ¿Qué es lo que habéis hecho, vasallos desgraciados? Grande sentencia tenéis de ser muertos degollados. Vosotros queréis seguir la ley de esa mujer, nosotros os quitaremos la vida muy prestamente. Primero perder la vida con una grande paleya que dejar la buena ley que siga esa mujer. Andas no nos rendiréis, grande paleya tendréis. Estamos, grande señor, lo cual con sumo cuidado aquí os traigo esta gente que usted nos ha mandado. Vamos pues a degollarlos entre medio de la gente, que estando yo en mi trono, firmo esta sentencia. A día 20 de julio, yo, Olibrio, presidenta. Paso.
a esta maldita gente porque han volvido la cara a mi señor presidente. Yo vengo de buena gana a degollar a esta gente. Nosotros yo serviremos muy presto a la presidenta. Ahora voy degollando, te contaba Margarita. Pero quedo desmayado y me voy a quedar sin vida al ver la hermosura de la Virgen Margarita. Pasa adelante, soldado, pasa adelante, no temies. Degollándose de presto, cumple lo que te han mandado. Ahora cumplo las órdenes de mi presidente amado. Està a l'infern? Sí, si fan un fot. Pues no te fa molt de tiempo que tu faltes, eh? Perquè... Pues, Com va això, ara? Alguna comissió, potser? Sí, espera. Mira que surts a la foto, bé. Pensa que fa mucho tiempo que no t'he visto, eh? Tu seràs demonio per buscar mucho ruido. Que tens alguna comissió que per aquí vas buscando i tot el dia te veus rodallando. Si te digo lo que hay, cierto será una comedia. Solamente al decir que nos moriremos de risa. ¿Has visto cuánta trapolla por aquí está pasando? Ha de pensar usted que fa mes. Hola, de 50.000 años que estoy esperando unas muertes que se han de hacer. Que no le digo más. Pero con todo le voy a contar el caso y el caso.
¿Qué demonios está en tu caso? Parle clar, porque si no hablarás mucho, no dirás nada. Ven, bestia salvatge, verás como mañana se me murió mi mujer. Dame tanta antena. Ja me lo han dicho que farien pa sorrisa. Tu estaràs borratxo, perquè si de cols te'n vas a naps. ¿Cómo se entiende? Estoy de borratxo, cara de macho. Mira que si me les vas fotent així, fotré un mastegot, eh? Mastegot? Ai, morros de papa. No em fotràs un mastegot. Tu ets valiente, però si ho tens que sou jo. A mi me diuen dragabales, el demoni valiente. Que llegando a les portes de l'infierro, tot l'infierro tiembla. Ja me l'han dicho, ja m'han contado tus valenties. Que eres tan, tan, tan valiente, que fins i tot havies mort un pavo. No. Però bueno, amigo, sentem-nos en el suelo, que comeremos un bocado, devoremos el trago i m'ho explicaràs del cas. Pues... anem a menjar i t'explicaré l'assumpte. El caso, avui no sortirà. No sortirà? Anem a Can Pistrà, que potser està obert encara. No hi ha res, aquí. No sé pas qui l'ha fet. Com que amigos heu de circ, que fa més de 50.000 anys que estoy esperant unes muertes que s'han de fer. Serà el Bin Laden o algun altre d'aquestes. Voluntarios o abogados, no cap d'aquestes, tampoc. Tots aquestos hi som, però no. D'estos no hi ha nada. Solamente que han dado muerte a una tal Margarita, que després de muchos tormientos l'han puesto en una tina d'aigua per a que li s'ahogara. I estando en la tina d'aigua, se ha movido un gran terremoto. I el señor presidente... no, i en aquel terremoto, algunos vasallos han volvido la cara al president. Sí, sí, no riguis, no. I el señor presidente, lleno de ràbia, ha afirmado d'ellos sentència de muerte. A que fossin degollados, lo mismo que Margarita. Y aquí yo estoy esperando lo mismo que una araña cuando caza alguna mosca, por ver si podrá caçar algún alma. Vámonos, porque Margarita, la seva compañía, ya están todos muertos. ¿Sí? Vamos a ver si caçem algún alma, tú. Ah, mira, amigo. Mira, sembla que tens un aquí. Mira, uno. Yo en tinc dos. Mira, en tinc tres. Aquesta no, quatre. I això és macho, eh? Marchéis, animales brutos, marchéis, malditos diablos, marchéis allá a los infiernos, a vuestras cavernas amadas, que estas benditas almas no las tendréis, que han caído en nuestras manos. Però tal vez ya don Seguida va a decir el martillo. Subid, Marqués, subid. Yo te entrego estas almas, los trabajos pasados. Yo te entrego esta carta que Dios me ha mandado. De la patria celestial, yo os te he hecho por pasar. Señores, ya está definido el baile. Demos pues las gracias a nuestra patrona amada, que ha muerto degollada con martirios y tormentos. Nos da una fuerza grande por librarnos del demonio. La hora de la muerte. Vete en Santa Margarita, ruega al Eterno Padre que todos podamos gozar de una celestial dorada por toda una eternidad. Amén. Thank you.
Margarida, Margarida! Mireu com ens hem de veure! Hola, Xotni. Ni rics ni plens, reculant. I tant que no ho podem creure. Hola, Diana! Lillo! Guaita els meus calçotets. Hosti! Com fashion, aralles! Aferren bé la tita. A tu qui te'ls tria? L'Úrsula o la Montsita? A mi me'ls tria la dona, que ja en té prou apamat. Sap la mida de quan és petita i de quan estic empalmat. Mira, són els de tota la vida, eh? Oberts pel davant i un botó. Comprats a Cala Montse, almenys no te'ls tria un senyor. Calla, calla, que quadrat. Semblen d'any de la Maria Castanya. No estàs gens de la moda, eh? Aquests sí que són una canya. Ah, sí? Batu a l'olla, diablillo. Tenen gran varietat, eh? La botiga roba estesa. Ara, vagis on vagis, quan te'ls emprovis, procura no portar la tiesa. Aviam, aviam, sí. Hòstia, com ens hem de veure, eh? I rics i plens, eh? Ja t'ho veiem, eh? Ah, sí? Ara que animàvem a despullar-nos. Ara que ens animàvem a despullar-nos i ensenyar els calçotets, s'acabó. El ball s'acaba i nosaltres sense ensenyar els culets. Ja m'imaginava, ell que ve aquí, amb una església de pilota picada, com ho sento dir a comparar que dels tres va fer més arrogada. Lleureu-vos, santa patrona, de les obscenitats i d'aquest sol. I després de 7 anys de ball, vulgueu-nos donar consol.